¿Considera la Junta de Castilla y León que hay razones para no presentar los presupuestos de 2017 en los plazos legalmente establecidos? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señor Izquierdo, yo no sé si se le olvidó decir algo hace 15 días, porque prácticamente me vuelve a reproducir la misma pregunta. Desde luego tiene usted un interés repentino, persistente y con tintes partidistas por el proyecto de presupuestos de 2017, cuando es verdad que es una de las principales leyes que se aprueban en estas Cortes, pero también es verdad que si hubiera sido por ustedes, el año pasado no habríamos tenido presupuestos. Ese interés ahora de que los presentemos y los hagamos, pues no sé si se casa mucho con lo que hizo usted, los que hicieron su grupo parlamentario el año pasado, que era hacer una enmienda para su devolución el año pasado, el anterior y así los sucesivos años. Da la sensación de que le entra este interés por razones totalmente partidistas y que lo único que quieren es que presentemos unos presupuestos para ver si nos los devuelven, no pactamos con nadie y hay prórroga presupuestaria. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Efectivamente, como muy bien decía usted, hablamos de esto hace 15 días y es curioso que hace 15 días usted me dijo que cuando supiera los datos necesarios, cuando tuviera las condiciones, me diría cuándo presentarían los presupuestos. Es más, recordó el mantra este de que no hay presupuestos generales del Estado porque los socialistas somos muy malos y no hemos dejado que gobierne Rajoy y, como consecuencia, usted no puede presentar presupuestos de la comunidad autónoma. Pero, curiosamente, este viernes pasado usted ha dicho que la prórroga presupuestaria no es inevitable y, es más, ha dicho que el Gobierno en funciones puede remitir a las Cortes, al Congreso, el techo de gasto financiero, está publicado, señora consejera. Si usted habla mal y los periodistas copian mal, hable con los periodistas, porque está publicado en la agencia ICAL. Por tanto, eso es lo que usted dijo el viernes pasado. Es decir, dijo usted exactamente lo mismo que yo le dije aquí hace 15 días. Y hay que ver las lindezas que me regaló en aquella intervención, señora consejera. Por tanto, ¿qué ha cambiado usted en estos, días para este giro tan repentino de opinión? ¿Sabe lo que ha cambiado? Que ya sabemos de qué habló usted con la consejera de Extremadura y de Asturias. Le pidieron que le exigiera al señor Montoro la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y como ustedes están en este gobierno de fin de ciclo y en pleno desmoronamiento, no supo usted qué contestarle, señora consejera. El otro día los consejeros socialistas la han dejado públicamente a usted en evidencia, demostrando que usted antepone los intereses de su partido al de la ciudadanía de Castilla y León, señora consejera. Por eso ha cambiado usted de opinión el viernes pasado. Usted sabe que el Gobierno puede enviar al Congreso de los Diputados el techo de gasto no financiero y el objetivo de déficit, y no lo hace para ocultar los recortes que va a tener que adoptar por ese déficit de caballo que lleva acumulado, que ya ha agotado todo el déficit de este ejercicio en la Administración General del Estado. Y usted calla. Usted sabe que el señor Montoro tiene que convocar dos veces el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que solo lo ha hecho una vez. Y usted calla en lugar de exigirlo. Por cierto, la última vez se convocó también en funciones para que el Gobierno también en funciones aprobara los objetivos de déficit. Usted sabe que el ministro tendrá que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque los 7 consejeros socialistas que lo han pedido son un tercio y, como dice el reglamento, está obligado a convocar ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y usted, mientras, calla y nos amenaza con no presentar los presupuestos para el año que viene de esta comunidad autónoma. Señora consejera, usted prefiere retrasar las inversiones nuevas en esta comunidad autónoma, de las sociales prioritarias, de las que no sabemos cuáles van a ser, o de las otras. Usted prefiere retrasar las convocatorias de nuevas subvenciones, incluso esa que nos anunciaba por enésima vez el consejero de Educación el otro día sobre investigación básica en una entrevista periodística. Usted prefiere paralizar la ITI de Soria. Usted prefiere todo eso antes que exigirle a su gobierno de su partido que cumpla con sus obligaciones y a usted cumplir las suyas. Se lo dije el otro día y se lo repito. Usted utiliza las instituciones, su partido, de la forma más burda para un interés claramente partidario, como ya demostró en 2012, paralizando, secuestrando aquellos presupuestos cuando iban camino de la imprenta. Ahora usted, señora consejera, tiene dos opciones. Hacer una intervención para que la jaleen los suyos o decir lo que quieren oír todos los ciudadanos de Castilla y León, que le va a exigir usted a ese partido que le levanten el veto y que le permitan presentar unos presupuestos en plazo. Usted elige, señora consejera. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias. Señor Izquierdo, el otro día creo que le di una explicación a usted, más que razonable,
y le dije que si no se había leído la ley. Y sigue usted sin leérsela, sin leerse el estatuto y sin leerse la ley. Déjese de juegos políticos, porque si eso también entramos a un juego político, pero usted no sigue sin leerse el estatuto, que le recuerdo, dice que los objetivos que se elaborarán los presupuestos de acuerdo con los principios y la normativa estatal en relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria, lo dice el estatuto. Y en 15 días no ha dado tiempo a leérselo, ¿verdad? Tampoco se ha leído la Ley Orgánica de Estabilidad. Entonces, no se puede exigir a un gobierno en funciones que apruebe un techo de gasto y lo remita al Congreso, entre otras cosas, para que no se lo apruebe el Grupo Parlamentario Socialista, que está situado en el no por el no. O sea que eso no lo puede hacer un gobierno en funciones, ese es mi entender. Otra cosa es que se esté pretendiendo que se desliguen de los objetivos de estabilidad. Techo de gasto, por un lado, objetivos de estabilidad, para lo cual es necesario modificar la Ley Orgánica de Estabilidad, cosa que creo que el Grupo Parlamentario Popular solo no lo puede hacer. No sé si el señor Sánchez estará dispuesto y su grupo a apoyar precisamente una modificación de la Ley de Estabilidad. O sea, el Gobierno en funciones no puede hacer determinadas cosas porque lo dice la Ley Orgánica, porque están en funciones y porque ustedes, señores socialistas, no han querido que haya un Gobierno que no esté en funciones. Y, insisto, no me venga a dar lecciones de lo que hacen otras comunidades autónomas, porque vuelvo a sacar a paseo a la señora Martínez Aguayo, íntima amiga de su compañero de filas, que hizo unos presupuestos maravillosos con una rebaja después, cuando se dio cuenta de que lo que había hecho era una filfa y que no atendía a los intereses generales, sino que, y efectivamente, la trajo aquí a que nos explicara a nosotros, recorta después un 10% de sus presupuestos. O sea, y además, el señor Rodríguez Zapatero, ese sí que fue electoralista, y se lo recuerdo, porque está en la línea con lo que hacen ahora ustedes, no presentó un presupuesto y se fue corriendo. Convocó unas elecciones generales, no quería irse, pero las tuvo que convocar. Y ese sí, para evitar que salieran a luz todos los recortes que iba a tener que hacer entonces el señor Rodríguez Zapatero. No confunda, el ladrón a todo el mundo le cree de su condición y es lo que les pasa a ustedes, señorías, que nos consideran iguales. Nosotros no, haremos un presupuesto y es lo que estamos deseando si podemos, porque tenemos voluntad de defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León y hacer todo lo que podamos para que esos intereses estén cada vez más satisfechos. Pero no como ustedes, que todo lo hacen con tintes electoralistas. Pero termine ya. Sí, termino ya. Por cierto, ustedes mismos han hecho PNLs parecidas en el Congreso de los Diputados y en algunas comunidades autónomas reconociendo que nos faltan datos para hacer los presupuestos. Y el otro día me cantó aquí todos los datos con los que podíamos hacer los presupuestos. Mire, a ver si se aclara, señores del Grupo Parlamentario Socialista.